Muy buenos días, chicos, chicas, profesores y profesoras de escuelas secundarias técnicas. Estamos en un programa más de Formación en Acción, un programa en donde vienen a visitar los distintos profesores de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la SEP. ¿Para qué los invitamos? Pues para que ustedes tengan un conocimiento muy, pero muy claro de qué es lo que se enseña, qué es lo que se aprende cuando tú llegas a un CECATI. Hoy tenemos una invitada muy especial. Van a aprender algo precioso que se imparte en los CECATI. Y es nuestra profesora Elizabeth González León. Bienvenida, muchas profesora. Gracias, muchas gracias. Ella gracias viene. Por no, pues es un placer que estés con nosotros y viene del CECATI 171. El CECATI 171, ¿dónde se encuentra, profesora? Está en Villafranquesa. Estamos antes de llegar al deportivo de Santa Cruz Mayehualco. Ahí nos ubicamos nosotros. Si nos vamos, ¿qué transporte público queda por ahí cerquita? Podemos utilizar el metro, que es el Metro Constitución, y del Metro Constitución sale un camión que dice Manuel Cañas. Ajá. Y los deja exactamente en la esquina de Villafranquesa hacia abajo, o en defecto en el Metro Aeropuerto sale uno que dice 10 de Mayo Minas y las deja en la misma. Perfecto, muy bien, ya ubicaron ustedes, que quienes viven por allá ya ubicaron en dónde se encuentra nuestra profesora. Ella imparte la especialidad de alimentos y bebidas, y dentro de esta especialidad hay una cosa maravillosa que se llama la talla de frutas y verduras. Exacto, también se conoce como arte mukimono. Y es muy decorativo para las mesas. Claro, eso es importante. ¿Ahorita le estás impartiendo ese curso, profesora? No, acaba de terminar. Acabamos de terminar el curso, pero durante el próximo ciclo escolar lo vamos a volver a tener. ¿Cuánto dura este curso normalmente? Normalmente dura 90 horas. ¿No? Es más o menos mes y medio. Sí. Que es lunes, miércoles y viernes lo impartimos en 4 horas. Y obviamente pues ahí aprenden a hacer todo tipo de tallas. Claro, esto es un aspecto decorativo de toda fiesta, le da un toque elegante, un toque muy bonito. Muy vistoso sobre todo. Claro vistoso. Que sí, claro que sí. Miren, la maestra tiene ya su colección de herramientas. Yo creo que ¿cuánto tiempo te llevaste a armar esto? Más o menos entre un año. Un año más. Un o menos. Año. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que ustedes requerirían. Cuando un alumno entra, ¿qué es lo primero que le pides como herramientas? Lo primero que tiene que tener es su cuchillo. Este es el cuchillo chef, el que utilizamos para poder hacer o para poder cortar todo tipo de frutas y verduras, ¿sí? Entonces, este es el principal que deben de tener, porque obviamente vamos a cortar fruta, vamos a seccionar, entonces este es el que nos va a ayudar, ¿no? Perfecto. Otro importante es el cuchillo mondador. Este cuchillo mondador es un cuchillo muy pequeño que nos va a ayudar a tornear todo tipo de frutas y verduras. También tenemos el cuchillo mondador curvo, obviamente porque la puntita es curva. Sí. Y nos va a ayudar más a sacar, a dar relieve a todas las a todos los tallados. Y este cuchillito, que no es muy común encontrarlo, que es el cuchillo Tai. Este cuchillo es de hoja flexible, es muy, muy delgadito y muy filoso en la punta. Sí, se nota. Entonces, este nos va a ayudar a hacer los toquecitos muy pequeños y así muy detallados, que hacen que se vean muy padres los tallados. Excelente. Entonces, un alumno que entra a tu taller debe de tener como base estos cuatro cuchillos. Estos cuatro, ajá, exacto. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, en un lugar de donde venden cubiertos, podríamos encontrarlo, podría a excepción de este. Exacto. Este a mí me costó un poquito encontrarlo. Más o menos me tardé como 2 meses porque yo lo pedí en una página en línea. Entonces se tardaron un poquito en traérmelo, pero sí, no es común. Hay veces en los que en el centro, por ejemplo, donde venden todo lo de mantelería, cristalería, venden los cuchillos, ahí sí los pueden encontrar, los cuchillos mondador y curvo,
pero este sí es un poquito más difícil de encontrar. Claro. ¿No? Bueno, aquellos que tengan parientes de herreros o no sé, yo creo que pueden de un cuchillo como este poder hacerlo, ¿no? Sí, yo lo veía como yo daba talla en madera en el Cecati. Pues hay quienes hacen sus gubias tallándoles con el esmeril, le van dando forma y ya lo resolvieron. Entonces es también cuestión de creatividad para irse haciendo de sus herramientas. Lo que me decía la profesora es que la mayoría de las herramientas que usan en esta especialidad no existen en las tiendas. Es muy difícil conseguirlas, pero que tenemos la alternativa de internet en todas las tiendas que existen, que ya ustedes las conocen, pues puede ser que allí ya encuentren todas las piezas. Pueden encontrarlo como un kit detallado de frutas y verduras y pues obviamente se encuentran en las tiendas en línea, las más famosas ahorita. Claro, sí las conocemos. Pero ahí lo pueden encontrar y sobre todo son un poquito más baratos que aquí en México. No, sí se pueden tardar a lo mejor uno, dos semanas, a lo mejor un mes, pero encontrar este kit más o menos está como en 1,800. Ajá. Nada más en comprarlo el kit. Pero si lo buscan por línea, pues sale un poquito más barato. Ayuda más a nuestra economía. Claro, porque en las tiendas pues es importados. Sí, son importados. Exacto. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito de qué está compuesto todo este kit. Hay una cosita que me llamó la atención, que es esta. Esta cosita es una laminilla plana, plana totalmente, y tiene estas distintas formas. ¿Esto para qué es, profesora? Bueno, en el kit viene que es para sacar filo a las gubias. Las gubias, todas las gubias, les voy a mostrar una curva. Esta gubia tiene el filo aquí para poder cortar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros se nos acaba el filo, tenemos que utilizar esta laminita para poderle sacar más filo. Porque no se puede con un esmeril, ¿cómo se llaman? Ajá, esmeril. No se puede porque se empieza a rebajar. Claro, se lo come. O se pierda la forma. Así entonces, es. Con esto también, y no a todas, hay unas cuadradas, hay unas que tienen hojita, que tienen piquito, que no se les pueden sacar tan fácilmente. Así es, esta como de lengua de víbora. Ajá. Yo creo que es es difícil afilar este tipo de gubia. Exacto. Esta, por ejemplo, ¿para qué sirve, profesora? Por ejemplo, la sandía nos ayuda a quitar cáscara, a hacer como los surcos para poder hacer alguna hojita, algún relieve, ¿sí? También nos sirve para lo que es la gelatina artística, la gelatina inyectada. Claro. Eso también nos puede ayudar a hacer también una hoja o un pétalo. Sí, que tienen muchos piquitos, ciertamente, los pétalos de esas de algunas gelatinas. Muy bien. Pues todas estas gubias tienen formas diferentes. Todas tienen formas diferentes precisamente para las distintas necesidades de corte. ¿Qué tipo de frutas se pueden trabajar para la escultura? Prácticamente la mayoría de las frutas, por ejemplo, la sandía, el melón, la papaya, las manzanas, la pera, todas esas frutas que tienen una pulpa bastante gruesa, consistente, digamos, se pueden hacer. Las frutas como la naranja, como la uva, por ejemplo, que es muy pequeña. Claro. La fresa también se puede hacer, pero nada más en rosa o en algunos pistilitos. Pero tiene que ser frutas que tengan una pulpa bastante consistente como para poderla cortar y que se mantenga en su forma. Perfecto. ¿Sí? Sí, bueno, pero inclusive el plátano, ¿verdad? Yo sí he visto figuras en plátano. Hay personas que así como que son muy exactas con los cuchillos y pueden tallar hasta en el plátano, porque su pulpa es un poquito consistente. Sí. Pero, pues, hay personas como yo, que nos gusta lo grande y pues solamente tallamos en grande, ¿no? Claro. También existe el tallado en hielo. Eso te iba a comentar, pero yo me imagino que estas gubias no sirven para el tallado en hielo. Algunas de ellas sí sirven. ¿Sí? Sí, algunas de ellas sí sirven solamente para tallar, pero sí hay gubias para hielo y también obviamente cortadores para poder hacer tallado en hielo. Tallado en hielo. A lo mejor, bueno, por ejemplo, estos cuchillos sí se utilizan para el hielo, nada más para dar forma, pero para darle el acabado totalmente transparente se utilizan otras, lija, agua y otras herramientas.
A diferencia del hielo, me imagino que a ti te pueden contratar para una fiesta, estos los llevas, puedes llevarlos ya hechos. Ah, claro. Mientras que el hielo se hace allí en el momento. Hay bases especiales en las que se mantiene el hielo, o sea, se tiene que conectar y sigue enfriando, ¿no? Se mantiene. Pero por lo regular son un poquito caras. Entonces, sí es difícil tallar en hielo un día antes para llevarlo, porque sí, pues, tendríamos que tener un congelador súper grandísimo y aparte pues sigue escarchando, entonces sí, ese sí tendría que ser en el lugar y se va y se monta. Sí. Ahora, ¿estos decorados que se hacen permiten que la fruta se coma después o como sí, son decorativos nada más? El arte mukimono o tallado de frutas y verduras es muy conocido por la decoración de mesa, ¿no? Es como para dar realce a las mesas, para hacerlo bonito, para hacerlo apetecible. Pero también se pueden comer, muchas de las personas piensan que nada más por estar, ser una rosa ya no se va a comer, ya se echa a perder la fruta. No, o sea, simple, se puede comer, pero sí es más decorativo. Hay veces en los que, por ejemplo, hacen un cisne de la sandía y le ponen pinchos o le ponen brochetas. Entonces, esas brochetas se pueden consumir. Claro, la pulpa se puede consumir. La calabaza, por ejemplo, se puede hacer como un cuenco para la sopa, ¿no? O puede hacerse un tazón para poner botana. Muchas cosas detalladas se pueden utilizar para hacer botana y de ahí podérselas comer. ¿Existen revistas? ¿Existe YouTube? ¿Encuentra uno modelos a montones? Sí. Sí. Las revistas, hay muchas revistas que decoran, hay muchos libros, por ejemplo, uno que se llama Decorando la Mesa, otro también, ahorita no recuerdo cómo se llama la revista, pero también, si ustedes buscan en YouTube tallado de frutas y verduras o arte mukimono, lo van a encontrar una cantidad de cosas que ustedes pueden tallar en una sandía, en un melón, en una papaya, hasta en una manzana. Claro. ¿No? El cisne que todos conocemos de manzana es lo más básico y hay hasta tutoriales en YouTube, o sea. Bueno, no todos lo conocemos, profesor. Ah, bueno. Yo no lo he visto. Es que es como de que el más básico. El cisne de manzana es lo más básico que puede haber para el tallado. Entonces, por ejemplo, en tu curso de tallado de frutas y verduras, ¿qué tipo de tallados realizan? Vamos aumentando. Por ejemplo, en tallado existen tres técnicas. Es la técnica tailandesa, la japonesa y la china, ¿no? La técnica Thai consiste en realizar decoraciones de dentro de la fruta hacia afuera. Ajá. ¿No? La japonesa es como hacer muchos complementos de flores, ¿no? Como hacer un cuadro de flores. Ay, está bonito. Y la técnica china es hacer escultura, ¿no? Por ejemplo, los dragones, angelitos, personas. Esa es la que la más difícil de hacer, tornear algo. Claro, claro. Y en el curso nosotros vemos esas tres técnicas. Obviamente no es nada fácil, es estar aprendiendo, es tener mucha paciencia. Se frustran muchos, sí, me imagino, sí, ¿no? Sí, porque por ejemplo, algo que no esté bien, que lo cortaste, pues puedes llegar a pegar con un palillo, pero pues obviamente ya no es una pieza completa. Así es. Y en el curso, por ejemplo, les enseño primero a tratar de cortar en jabón. Hacemos tallado de jabón. Muy bien. Para que ellos empiecen, como el jabón se puede cortar y se puede volver a hacer, ellos empiezan poquito a poquito a hacer sus figuras y ya después empezamos con la fruta y la verdura, ¿no? Por ejemplo, en la verdura, en las cebollas, en las papas, hacemos rosa de papas, hacemos dragones en pepino, cositas así como para que ellos vayan aprendiendo, para que cuando vayan a una fruta grande, pues ya sea mucho más fácil para ellos. Perfecto, sí. Muy bien. Aquí tenemos otras cosas. A ver, esta es para hacer hoyos, me dijiste. Sí, para es perforar. Para sacar, es como para, o sea, cuando quieren hacer su rosita, la ponen aquí, dan giro y puede cortar. Este es como para ayudarnos, también es para sacar algunas cosas. Por ejemplo, si queremos hacer un surco, si queremos hacer que esto sea una jarrita o algo que necesitamos quitar toda la pulpa, pues esta nos va a ayudar. Va a hacer que nosotros saquemos más fácilmente la pulpa y obviamente pues así ahorrarnos el trabajo. Porque muchas personas pues lo hacemos con el cuchillo, lo hacemos con la cuchara, y a veces no es tan
No es tan fácil sacarla. Cuando claro. la pulpa está muy dura, no es tan fácil sacarla. Y esta nos va a ayudar, pues obviamente, a sacar. ¿A qué va? Perfecto. Y entonces esta, me imagino que también es para sacar, pero tiene unos como dientecitos aquí. Sí, sí nos ayuda a sacar, pero nos ayuda a sacar pétalos. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, si lo checan, son dos diferentes gubias. Y estas nos van a ayudar a sacar pétalos. Uh-huh. Sí, hay de muchos tamaños. Ahí vienen otras más pequeñitas. Que es para empezar a hacer las rosas, bueno, no las rosas, sino las flores, pero de pétalos muy pequeños a muy grandes, uh-huh. sin estar cambiando o sin estar, perdón, pues haciendo del mismo tamaño. Una flor necesita tener varios tamaños de pétalos y estos nos van a ayudar a hacer cada uno. Está el pequeño, mediano y nos vamos hasta lo grande, dependiendo del tamaño de la flor que queramos hacer. Perfecto. ¿Qué otras cosas hay aquí? Mira, aquí tienes varios cuchillos que son ya de estos, ¿no? Los cuchillos curvos. También tenemos como cortadores. Esos cortadores nos ayudan, por ejemplo, a ponerlo en la figura y ya no tenemos que estar dibujándola o haciendo el dibujito en la fruta y después sacarlo. Este nos permite hacer algunas figuritas ya dentro de la sandía. ¿No? Perfecto, ejemplo, mariposas, pinos, corazones. Ajá, pescaditos, florecitas, todo eso. Ajá. Cuando nosotros queremos hacer un cuadro detallado, pues esto nos puede ayudar. O también, por ejemplo, cuando queremos hacer o decorar un plato, también nos ayuda, ¿no? Queremos hacerle un cuadro bonito para nuestros niños, para que se coman su verdurita, y bueno, con esto podemos cortar y claro, hacer un cuadro divertido para ellos. Uh-huh. Excelente. Y de alimentos, no de frutas, sino de alimentos sólidos, ¿cuál puede tallarse? ¿Cuáles pueden tallarse? Alimentos sólidos como tal, no. La técnica japonesa hace que todos los elementos de un plato se vean como uh-huh. como un cuadro de flores, como si tuviéramos un arreglo floral. Por ejemplo, una carne no se puede tallar. Se uh-huh. podría moldear para que se vea un poquito más bonita o que se vea como tierra y todo eso. Pero serían como la técnica japonesa, que es en donde ponemos muchos elementos para que se vea bonito, para uh-huh. que realce su color y obviamente su aroma, también la presentación y la vista. Excelente. Uh-huh. Profesora, yo me imagino que aquí la higiene debe de ser como fundamental, sí. ¿no? O sea, ya dije, ay, qué bonito, pero ¿me lo comeré o no me lo comeré? ¿Me lo comeré ¿Estará o no limpio lo comeré? O no estará limpio? Sí. ¿Cómo abordan ustedes esto de la seguridad y la higiene? Porque también en seguridad, manejar sí. todo este Bastante. Tipo de herramientas es riesgoso. Sí. Entonces, cuéntanos de la seguridad y la higiene. Bueno, para empezar, como todos sabemos, es un alimento, todo lo vamos a tocar, todo lo vamos a manipular con las manos. Entonces, es importante el lavado de manos. Es esencial para todo lo que es cocina, para todo lo que es tallado. También la importancia es tener la fruta siempre, siempre limpia. Y sobre todo, no estarla manejando, no estarla moviendo de un lado uh-huh. a otro. Uh-huh. Es tenerla siempre limpia en una base. Aquí tengo una tabla, una tabla blanca, que es para fruta, ¿sí? Entonces, es una tabla blanca que nos va a permitir que no se vaya a contaminar nuestro alimento, porque a lo mejor la superficie no está completamente limpia. También necesitamos tener uniforme. ¿Por qué? Porque muchos salimos a la calle, entonces traemos alguna que otra bacteria. Claro. Entonces, el uniforme, la filipina es muy importante. El mandil para que no nos estemos lastimando, porque utilizamos a veces cuchillos. Entonces, si se nos cae el cuchillo, pues obviamente puede llegar a lastimarnos, ¿no? Claro. Obviamente, esto se hace en una mesa. Obviamente, no se mueven las cosas. Si la tomas, la vuelvo a dejar. Se está retirando la basura para ¿Sí? no contaminar el alimento. Y después de que se talla la fruta, se vuelve a lavar. Solamente con agüita, no se talla, se lava nada más y se puede conservar en el refrigerador para que la fruta o la verdura no empiece su proceso de descomposición. Claro. ¿Sí? Claro. En muchas verduras, pues lo que podemos hacer es blanquearlas, ¿no? Para poderlas consumir o freírlas en su caso, ¿no? Como son las rosas de papa. Pero en el caso de la sandía, pues es mantener todo el ambiente lo más limpio claro. posible. La rosa de papa ya elaborada se mete se a freír fría, y no pierde su forma. No, de hecho se afianza muy bien y después se quitan los palillos para que nada más quede una rosa de papa común. Ay, qué bonito ver eso.
Sí. Ay, chicos, pues ya nos vamos despidiendo de este primer programa. Recuerden que en el segundo programa siempre la profesora nos elabora algo. En esta ocasión vamos a elaborar, ¿no? Es una sorpresa para que vean el siguiente programa aquí sobre la sandía. No se lo pierdan. Y profesora, por último le iba a preguntar, también hay técnica. Técnica, claro. de cómo usar cada uno de los cuchillos. Claro. Claro, claro. Uh-huh. Ustedes van a ver ahorita en el segundo programa la aplicación de esta técnica de uso de las distintas herramientas y, por supuesto, de elaboración de algo muy bonito en la sandía. Entonces, nos despedimos de este primer programa. Gracias, profesora. Muchas nos vemos en el siguiente. Y, sí, chicos, gusto. Este es el programa Formación en Acción, un programa donde los CECATIS vienen aquí a enseñarles todas las maravillas que se producen. Nos vemos en el próximo.